El 18 de julio de 1936, un grupo de militares encabezado por el general Franco se alza contra el gobierno democrático de la República. Sindicatos, ateneos y agrupaciones obreras de toda clase se apresuran a defender el régimen legal. El ejército se divide y una buena parte se pone al servicio de los rebeldes. La guerra civil es un hecho. Las buenas palabras de las democracias occidentales no se traducen en ayudas efectivas mientras los regímenes totalitarios de Adolf Hitler y Benito Mussolini prestan todo tipo de apoyo militar a los facciosos. A finales de 1938, el régimen que creó las autonomías, que dio el derecho a voto a las mujeres e instituyó la escolarización gratuita y obligatoria, agoniza. Mal armado y peor abastecido, el frente del Ebro se desmorona. La República tiene los días contados. Lo teníamos tan arraigado y estábamos tan convencidos, hasta el último momento hemos creído que podíamos ganar. Porque sabíamos que teníamos razón y creíamos que la razón podía imponerse ante todo. Hasta el último momento la idea de nuestra victoria siempre estaba en mí. Yo la guerra me la vi perdida ya en la batalla del Ebro. Nosotros luchábamos para a ver si se mantenía el Ebro, pero aquello era insalvable. Y entonces ya vino la retirada. Estaba resignado a perder, pero estaba decidido a continuar hasta el final. Y no sabía cuál iba a ser el final. Era eso. ¿Y es defendible mi posición? No lo sé. Es así. Poquito a poco, no de un golpe, esa moral, esa ansia que se tenía, desapareció porque se pregunta, bueno, ¿y para qué? ¿Para que otra gente que son casi peor que la anterior vivan a costa nuestra? Porque la cosa que digo, poco a poco esa moral que teníamos desapareció. Vino el comisario político general y cuando se enteró de que las tropas franquistas, que no eran franquistas, eran italianos, habían pasado el Llobregat, se puso así acodado en una columna que había en aquel chalet y dijo: estoy hasta los cojones de vivir momentos históricos. La retirada republicana y la proximidad de los franquistas provocan el pánico en Barcelona. Cientos de miles de personas abandonan todo lo que tienen y huyen hacia la frontera siguiendo al ejército. Y lo de pasar a otro país para vivir una larga temporada en otro país, yo todavía no me lo creía. Cuando nos dieron la orden de repliegue al otro lado de la frontera, el cuartel general del ejército del Ebro nos dijo, pero de una manera concreta, que no lleváramos nada, ni víveres ni nada, porque iba a ser una estancia muy, 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 muy corta. Fue una retirada obligada. No había otra salida. Esta es la realidad, ¿no? Íbamos retirándonos, pero manteniendo la lucha en la medida de lo posible, porque estaba la población que huía, que evacuaba, y queríamos que esa población estuviese a salvo de la llegada de los franquistas. No sabes dónde vas, no teníamos mapa, no sabíamos dónde íbamos. Entonces, pues, al principio, cuando salimos de Barcelona, fue para la vía del tren, que sabíamos que esta vía iba a Francia, pero nada más. Íbamos, bueno, aquello era depauperadas, sucias, además de tanto llorar, bueno, aquello era un cuadro. Nos mirábamos uno al otro, nos dábamos pena. Salimos a la carretera por San Andrés y ya nos encontramos con tanquetas, con soldados, con gente en la carretera, con carros que huían como podían y los aviones que pasaban ametrallando la gente que huía, que salía de Barcelona. Entonces es cuando tienes la verdadera sensación de que lo has perdido todo. Y dices, bueno, ¿y ahora qué pasará? ¿A dónde vamos? Si se pasa por una situación de estas, se sabe que no se piensa en el futuro, se está pensando en el presente nada más. O sea, se está pensando cómo sobrevivir el día que estamos, el momento en que estamos. No hay futuro. El futuro puede acabarse dentro de media hora,
en un bombardeo, en un ataque en un avasallamiento de la aviación. El futuro no existe, no cuenta. Uno piensa solamente en lo que está pasando en ese momento y, pues, entre otras cosas, evitar que lo maten. Militares, civiles, todos en dirección hacia Francia. Y cuanto más nos acercábamos a la frontera, mayor era el número que nos agrupábamos. No sabíamos lo que nos esperaba, pero desde luego sabíamos que era para largo y para nosotros únicamente pues, el exilio. Eso significaba el exilio. ¿En qué condiciones? ¿Dónde? No lo sabíamos. Pero la incertidumbre. Mientras íbamos con el camión desde Barcelona hasta Figueras, que yo me acuerdo que en la carretera, claro, había muchos camiones, había también ambulancias, y yo me acuerdo que había gente con unos carros y con caballos o burros, yo no lo sé, y había gente que iba arrastrando también como unas carretillas que ellos mismos las iban llevando. Y la gente, a mí, yo ahora recuerdo, la gente iba cargada. Pero luego ya la gente fue dejando cosas por el camino. Estuvimos 4 o 5 días en Figueras, hasta los bombardeos de Figueras, que masacraron Figueras, que no dejaron nada. Sí, porque era el punto de concentración de toda la gente que marchaba. Pasaba por Figueras y de allí toda la gente iba para Francia. Allí me pierdo de los compañeros que iban conmigo, del instituto, y me encuentro en plena calle, sin maleta, sin compañeros y sin nadie. Claro, me encamino a la estación, porque todo el mundo dice, a la estación, a la estación. Pues a la estación. En la estación ves una estación atiborrada de gente que huye como puede, los trenes que no sabes cuándo van a salir. Y entonces sí, y dices, ¿qué va a pasar? Aquello era un desastre, era dantesco lo que veías allí. Y ya es cuando, de una manera ya definitiva, pierdes ya la esperanza de continuar, de que la guerra puede tener una continuación desde allí. Y que es cuestión de irse hacia la frontera. Yo me acuerdo como mi madre a veces soltaba aquella mano y me dejaba porque veía un poco delante, algunos soldados que también iban andando. Entonces me dejaba y sacando fuerzas de no sé dónde, la veía que todavía iba deprisa a alcanzar a aquellos soldados y que se ponía a hablar con ellos. Luego supe que mi madre les preguntaba si conocían a José Piqué, y claro, ya sabía que no era mi padre porque los había reconocido, pero preguntando. Y la imagen de mi madre allí de pie, me dejaba con el otro soldado y con la gente, con otras mujeres. Aquella cara patética, con lágrimas en los ojos, mi madre la he visto llorar muy poco. Pero aquellas lágrimas de mi madre es que las tengo aquí dentro. Pienso, pobre mujer, qué desespero debería tener. Y además con una niña de 5 años. Algunos soldados también tenían compasión de los civiles. Yo tenía 17 años en aquella época y mis dos hermanas eran menores, claro, y hubo un soldado que me, antes de pasar la frontera, dice, oye, nene, ¿dónde vas así? Yo pues estaba pues, con una chaqueta nada más y me dio una famosa manta que llevaban los militares, que la tengo todavía como un recuerdo inolvidable.
Y al llegar a un pueblecito que al lado de la frontera, que le dice, me parece que es Espinabell, una mujer de aquellas dice, ¿pero dónde vas, hijo mío? Digo, donde quiera que vaya. Yo no puedo vivir con esta gente. Nos dieron de comer y nos dijeron por dónde teníamos que pasar para camino más plano, mejor. Con que pasemos por allí, bajamos y llegamos ya a Prestemullo. Cuando vimos el primer gendarme, puedo asegurarle que yo lloré. Yo tenía 10 meses cuando pasé en brazos de mis padres, por suerte, por la frontera de Cervera, cuando la retirada y en dirección de Argelés, como tantos españoles, 500.000 exactamente, que pasaron en ese mes de febrero 39. Hubiera sido mejor que no abran la frontera y que hubiéramos seguido el combate, mismo morir en tierra española. El puesto de aduana estaba en lo alto de la montaña y allí nos paró un pelotón de gendarmería y el capitán de aquel pelotón era un capitán de mala manera, insultante, diciendo a sus hombres tener mucho cuidado con estos, estos son unos tales, unos cuales, unos bandidos. Un trato bestial, mujeres, niños, heridos, enfermos, viejos, jóvenes, menos jóvenes, soldados, dejando todo pues lo que tenías. O sea, que te despojaron, no te quedaron más que los pantalones y la chaqueta, lo que llevabas, pero todo el que llevaba la pistola, en fin, allí fue el desastre con un maltrato, ¿no? Un trato infame. Y yo en la frontera me acuerdo que nos separaron, o sea, los hombres, separaban los hombres y las mujeres, la gente mayor y los niños. Mujeres, de un lado, hombres, del otro lado. Yo, pero si yo tengo 17 años, para los hombres, nada más. Lo estabas viendo, lo vivías tan intensamente y te dolía tanto que no te dabas cuenta de que tú también estabas sola porque era la soledad de todos. Estábamos todos en un montón, pero todos nos encontrábamos enormemente y potencialmente solos. Las ventanas cerradas, la gente miraba tal, ¿no? A ver a los rojos. Los críos franceses preguntarle a su madre, mamá, ¿dónde tienen el rabo estos señores? La iglesia les había dicho que éramos demonios. La derecha francesa, pues había dibujado al ejército español como rojos, en fin, de mala calaña, ¿no? Y la gente sencilla, ¿no? Y de que no hay una formación, pues miraba a ver si realmente era verdad todo esto, ¿no? Yo pensaba que Francia había un gobierno republicano, pensaba que sería otro trato. Me defraudaron, pero francamente, pero un montón. Y creía que iba a ir a un país mucho más avanzado que el nuestro, con una experiencia de democracia mucho más que la que teníamos nosotros, y que eran nuestros amigos, y que allí no teníamos problemas de ninguna clase. En eso fue en lo que me equivoqué. Fue una acogida
poco amical y por lo menos no correspondió a lo que esperaban ellos de un país vecino, que era amigo, que era una república también y que además tenía por lema pues el mismo que la Segunda República Española, liberté, égalité, fraternité, pero es ni la libertad, ni la fraternidad, ni la igualdad encontraron en este suelo. Nos llevaron a una estación. Ya se rumoreaba que los que tuvieran la suerte de tener algún familiar en Francia o que tuviesen trabajo, se libraban de ir a los campos de refugiados. Y cuando lleguemos justo delante de la estación, entrábamos y a derecha había un camión, y la mujer, estaban policías aquí, y los hombres al camión, y las mujeres y los niños al tren. Y tuvimos la suerte que había mucha gente que lloraba, porque mucha gente que lo separaban, la familia de los hombres, los padres de los hijos. Y así que mi padre, que veníamos andando ya desde 10 días, tenía los pies y una barba de un hombre ya de edad. Y dijo al policía que estaba diciendo, le dijo, mire, voy a acompañar a los niños al tren. Y fue cierto que nos acompañó al tren y quería volver al camión. Y mi madre se cogió a él, no quiero, no quiero, no quiero. Y los niños seguramente que nosotros lloraban, no me acuerdo, eso no me acuerdo. Pero me acuerdo de mis padres, que no quería a mi madre dejarle. Entonces nos meten otra vez en un tren y no sabíamos dónde iba. Entonces corrió la voz de que nos llevaban a España. Se revolucionó el tren, algunos se tiraron por las ventanas, pero al final no nos entran en Francia, nos dejan en el campo de Argelès. Más de 250.000 hombres. Más. Bastantes más, entre el mar y una alambrada, en una playa, sin comer y sin beber, sin un sitio donde guarecerte, con un aire que se había levantado, la tramontana o el mistral que sopla allí, que levantaba la arena y te hacía daño en la cara, la arena al pegarte en la cara, y sin ninguna explicación. Cuando llegué el día 11 y vi una inmensidad de un campo, sin una barraca, sin nada, con un frío espantoso. Nos quitaron los camiones, pudimos recuperar los toldos y con los toldos hicimos una primera chabola en lo que iba a ser el campo de Argelès. Pero ahí nos encontramos completamente desprovistos de todo. Aquello fue la humillación más grande. Es que te hacen desnudar a todos, hombres y mujeres y niños. Quítense la ropa y amontonarla en un sitio. Y te encuentras como el día que naciste. Y te meten en unas duchas, uno con un pozal y un cepillo, jabonándote por detrás y por delante, haciendo funcionar las duchas. Abajo, autoridades, gente, todos mirando, gendarmes, todos mirando cómo se nos duchaba. Y sin una toalla para poderte secar ni para poderte envolver, vuelves a salir, se habían llevado la ropa, tienes que esperar, y allá que allá aparecen con brazos de ropa, que la echan en el suelo, y entre aquella ropa empieza a buscar tú la tuya. Imagínate tú lo que representaba para una madre encontrarse desnuda delante de su padre viejo o de sus hijos, que no sabía si ponerse las manos así, si ponerse las manos así, con la mentalidad de entonces, con la amargura. Es la humillación más grande que se puede pasar. El primer trato que nos dieron no era para darnos ese trato, no era para meternos los senegaleses de guardia o los spices, el ejército que era francés, colonial francés, que eran los moros, los argelianos, con unos caballos que te seteaban encima y te pisoteaban, y los tíos riéndose. Era su misión, jodernos lo que podían.
cuando antes de pasar la frontera, yo, claro, yo no tenía 17 años todavía. Y pasaba con mis dos hermanas y mi madre en paz descanse. Y había un soldado, pues, que el pobre tuvo compasión de mi juventud, no sé qué. Y me dice, oye, chaval, mira, abrígate con esta manta. Y se la quitó él mismo y me la dio. Y esta manta, pues, es el recuerdo más triste que puede decir, pero la conservo. Esta manta me ha servido de pasar los Pirineos. Recuerdo que era en el mes de finales de mes de enero y febrero, principios de febrero. Y esto allí hacía mucho frío. Y esto, pues, me salvó del frío. Y me sirvió también cuando venía aquí en Argelés. Había aquí, por ejemplo, voy, mira, en la arena, las camas, era esto. Más grande, claro, de hombre, 1,5 metros. Y aquí, durmiendo en la arena. Como colchón. Como colchón. Y ahí poníamos, pues, una madera, unas maderas, como si fuera el cementerio, ¿sabes? Y ahí, pues, nos poníamos. Y cambiábamos de arena cuando estaba llena de piojos. De pulgas y todo. Nos agrupábamos, hacíamos un poco de hoyo en la arena, para cobijarnos un poco, unas mantas para abrigarnos del viento. Y en el tiempo que estuve en San Ciprián, no tuve otro cobijo que las nubes como manta, por colchón la arena más o menos húmeda, y agrupándonos todos para darnos un poco más calor mutuo. Yo personalmente no sentí frío, pero el viento, la tramontana, me hizo polvo, porque además era una cosa que se componía con una serie de cosas, con esa carrera hacia la orilla del mar para defecar, a causa de la epidemia de disentería, pues el viento lo complicaba todo, porque había unas tormentas, unas nubes de arena que iban de un sitio a otro y que llevaban, pues, cosas impresentables, ¿no? A cagar a la playa, que no veas cómo te ponías. Yo que estaba contenta porque nos iban, nos llevaban a la playa, que ha sido la gran ilusión de mi vida, pues no te podías ni acercar allí de la mala olor que hacía, porque, escúchame, habían estado ya primero miles de hombres defecando, orinando, haciendo todo allí en la playa, malísimamente, se pasa muy mal de higiene, de todo. Las letrinas, al principio, como decía el compañero, aquí cada uno iba donde podía. Después se organizó, pusieron barracas y a partir de este momento pusieron una barraquita que podían tres o cuatro letrinas con unos palos subidos y ya tenías unos cacharros grandes y ahí, pues, cuando estaban llenos, precisamente, últimamente, en este campo de Argelés, me propusieron precisamente de ocuparme yo mismo de esto porque hablaba el catalán. Les hacía falta alguno que podía enchampurrar el francés con el catalán. Yo salí con unos 6 o 7 hombres, con un camión, y todos los días hacíamos este recorrido. Vacía las letrinas estas, se los llevaba al camión no sé dónde, y esto me permitió a mí, precisamente, de ver mi madre y mis hermanas, que estaban en el campo que hay aquí, que va más arriba. Campo de mujeres. El campo de mujeres. Y así me permitía yo de verlas. O sea, eso fue muy duro. La gente se moría. La gente que entró un poco tocada, la gente se moría. Y por las mañanas entraba una ristra de camillas recogiendo los que no habían podido aguantar la noche. Por la mañana, uno muerto al lado. Bueno, ¿qué le pasa? Ayer estaba bien, ¿verdad? De pena, de frío, de hambre. El primer muerto que he conocido en el exilio. Venía el camión del pan y no te daban pan, lo tenías que coger tú. Y los tíos disfrutaban lanzándolo al aire. Eso es lo que yo no les perdono, la organización que tenían. En cuanto los franceses dieron las posibilidades, la intendencia se organizó bien y yo creo que fue ese espíritu de solidaridad el que prevaleció. A los 3 meses ya había las primeras barracas hechas por nosotros.
Nos habían dado los materiales y habían hecho las barracas. Toda la organización interior del campo partió de nosotros, nunca de las autoridades francesas, que nunca supieron los españoles que había en el campo de Ángeles. No lo supieron nunca. Hoy todavía no lo saben. Es que teníamos toda la familia, teníamos allí, no sabíamos nada uno de otro, ni si habíamos llegado, ni si vivíamos. Entonces venían los partidos políticos y los sindicatos de izquierdas, evidentemente, y llevaban unas hojas y las rellenábamos diciendo, fulana de tal pide, reclama a su padre, a su madre, y dábamos todos los nombres y nuestra dirección. Y así se reencontraron muchas familias. Yo así encontré a mi padre y mi hermano encontró a mi madre y a los dos pequeños. Los guardias que teníamos eran senegaleses, la mayor parte senegaleses. Esta gente pues estaban pues a la zaga de comprarte el reloj o la sortija por pan, por chocolate. Un objeto más, por mucho sentimiento que tuviera en ello. Era sobrevivir. La gente venía a vernos como los leones, como se va a un parque zoológico. Lo que es una feria de ganado, pues era esto. Los patronos miraban la boca, te palpaban los brazos, tal y tal, este, el otro, en este sentido. Y todos no eran así, sin embargo, la población francesa, sobre todo de Argelés, se portó muy bien con nosotros. Se porté muy, muy bien con nosotros. Lo que podían esta gente, los ciudadanos de Argelés y de sus alrededores, venían, si podían darnos alguna cosa a comer, los daban. Esto sí, pero lo que eran militares y guardia móvil, bueno. Estuve en Saint-Cyprien, era equivalente a cómo abarcar este Argelés. Todos teníamos el mismo régimen. Y lo que más nos molestaba era en pleno febrero con la tramontana. Ay, y días como hoy, la mayor parte como manta las nubes. Ah, pero... Y como abrigo las alambradas. Ah, imagínate. Bueno. El campo de concentración de Ribes Altes albergó también a miles de españoles, en su mayoría mujeres y niños, que fueron separados de sus padres y maridos al cruzar la frontera. Durante la ocupación alemana se añadieron además judíos y gitanos. El campo, abandonado en la actualidad, todavía mantiene en pie un pequeño sector en el que se confina a inmigrantes sin papeles. Antonio, estamos dentro de un barracón. Sí. ¿Cómo se organizaba pues esto? Aquí éramos... Había una hilera de camas aquí, y de literas y otra allí, y vivíamos aquí de la mañana hasta la noche, cuando hacía mal tiempo. Durante el día, cuando hacía bueno, podíamos salir, ¿verdad? Pero a partir de las 10 de la noche... Ya no sé, todo el mundo dentro. Todo el mundo dentro. Y hasta el día siguiente, hasta las 8 de la mañana... Es decir, que habían horas ahora en sí. las que no se podía sí, porque salir. En este campo había una particularidad, y no en todos los islotes, es que había una luz, una bombilla por barraca. Y claro, apagaba la luz a las 10 de la noche. Y poco a poco nos íbamos organizando, porque la verdad es que las barracas estaban en mejores condiciones que están hoy, Suerte para nosotros. Sí. Y nos traían las literas que teníamos, era
cuatro tablillas con cuatro pies y paja. Una, nos daban una manta y vivíamos aquí. Y cuando hacía frío niños, en invierno... mayores, todos revueltos. Sí. Bueno, y era necesario. Cuando hacía mucho frío, pues dormíamos los unos contra los otros para poder resistir al frío. Y aquí, entre nosotros, entre los refugiados que estábamos aquí, había una gran solidaridad porque, la verdad, sufríamos todos de la misma cosa. Y cuando faltaba algo, uno caía enfermo, los otros estaban aquí para ayudar a la familia, ayudar entre nosotros. Y cuando la suerte tenía la gente... uno de tener algo para comer o que le enviaba a algún familiar o que había podido con una ocasión obtener algo de concreto, pues siempre se repartía, no se lo guardaba. La gente se arropaba entre ellas. Siempre, eso no faltaba. ¿Y eso únicamente entre la población española o también con los demás ocupantes? Yo hablo sobre todo de la población española. Después los otros, los judíos, ellos cuando llegaron aquí estaban en mejores condiciones que nosotros de vida, porque ellos entraban por la primera vez en el campo. Pero lo poco que tenían lo repartían con nosotros. Eso era una cosa muy grande. Pero la parte de los españoles, eso, solidaridad completa no faltaba. Y ayuda entre unos y otros. Porque la vida, claro, siempre, los días parecía que eran cortos, pero no lo eran. Porque las horas eran muy tristes para todos. Cuando había alguien que estaba enfermo o que algún familiar tenía... En septiembre de 1939, las tropas de Adolf Hitler invaden Polonia. Unos días más tarde, Inglaterra y Francia le declaran la guerra. ...500.000 republicanos, encerrados todavía en los campos desde febrero, viven con horror, pero sin sorpresa, los acontecimientos. El fascismo al que se enfrenta Francia es el mismo contra el que ya lucharon en España. Cientos de miles de franceses se desplazan hacia el sur. Europa conoce así un nuevo éxodo y asiste incrédula a lo que una lectura realista de la Guerra Civil Española hubiera permitido presagiar. Entonces, los que pudimos reunirnos, nos reunimos para decir que nuestra obligación era ofrecer nuestros servicios al mando francés. Francia entraba en guerra, nosotros habíamos dicho que la causa por la cual luchaba el pueblo francés era la nuestra, exactamente, por la libertad, por la democracia, etc. Y que, por lo tanto, ofrecíamos nuestros servicios en armas. El mando militar, la primera respuesta fue ni hablar. En armas ni hablar. Los franceses se ven obligados a cogernos como mano de obra esclava, ahí está la cosa, y llevarnos a trabajar en compañías de trabajo. Dos o tres días después, pues ha decidido el Estado Mayor francés organizar compañías de trabajadores adscritos al ejército. Y yo dije, pues esa es la solución. Y me apunté en la primera. Pero nos hicieron pasar por todo lo más bajo que se puede imaginar.
Los primeros días, los gendarmes, porque habían ido a buscar bandidos. Cuando salieron de París a buscarnos a nosotros, iban a buscar bandidos y no otra cosa. Hoy nos damos cuenta que verdaderamente éramos unos Quijotes, pero que yo, si fuese a volver a hacerlo, lo haría. La historia tiene una deuda muy grande con los republicanos españoles. La historia y también, claro, España y Francia, e incluso Europa. Porque no hay que olvidar que los republicanos españoles, esos mismos que metieron en campos de concentración, fueron de los primeros que salieron de esos campos, hambrientos, medio desnudos, pero los primeros para seguir luchando contra el fascismo. El número de españoles que se inscriben en las compañías de trabajo es enorme. Durante varios meses, miles de republicanos trabajarán por toda Francia, construyendo puentes, ampliando carreteras, reforzando la línea Maginot. Pero todo será inútil. Las armas del ejército francés son mayoritariamente de la Primera Guerra Mundial, y el Tercer Reich es la maquinaria de guerra más grande que el mundo ha conocido hasta entonces. Muchos republicanos son capturados y conducidos a campos de exterminio. Otros, la mayoría, siguen luchando desde la clandestinidad. Tú buscas a rehacer tu vida, trabajas, buscas, te amoldas y por otro lado, pues tú buscas la forma de luchar contra aquello que te está oprimiendo. Organizándote políticamente, saboteando, incorporándote a la resistencia. En el grupo que yo estaba, nosotros actuábamos de noche y durante el día cuando íbamos a trabajar. Mi mujer no ha sabido nunca nada. Yo marchaba a trabajar, yo cogía mi mochila con mi fiambrera, estábamos, mi hacha, y yo me iba a trabajar. Y una vez allí íbamos donde teníamos que ir. Éramos los que sabíamos hacer la guerra, habíamos hecho la de España, y así nos tocaban las misiones de más responsabilidad y también de más peligro. No pienso en nada, pienso nada más en matarlos. Pienso en matar gente. Pienso en decir, eres enemigo. Y voy por ti. Seguramente caeré yo antes, pero yo voy por ti. Y así fue. La división que yo estaba, o mejor dicho, el regimiento que yo estaba, hicimos un descalabro con los alemanes. Tú para hacer una cosa de estas tienes que estar convencido de lo que haces, seguro de lo que estás haciendo, y pues con el pleno convencimiento de lo que y la plena responsabilidad de lo que te estás jugando, que te juegas sencillamente la vida. Porque, bueno, cada uno puede contar lo que quiera. Yo cuento aquello que he vivido. Y, por tanto que posible, me tengo a la verdad. Como te he dicho, no me gusta de flores, yo he hecho esto, yo he hecho, porque bueno, hay novelas, ¿eh? Hay quien ha hecho no sé qué, y lo que ha hecho es correr como yo. Si no es más todavía. Muchos españoles capturados por los alemanes son devueltos a España para ser fusilados o encarcelados. Pero muchos más son deportados a campos de exterminio. Junto a miles de republicanos españoles, Matías Arranz, Jaume Álvarez y Francisco Ortiz llegan en tren a Mauthausen. La mayoría creía que veníamos para España. Hermano, subir la cuesta de Mauthausen. Mejor dicho, llegar a la estación. Ver el traje rayas. Aquí se acabaron los cojones. Aquí se acabó todo. Llegamos a la cercanía del campo y había ya otros españoles. Ya estaban flacos, delgados, habían cambiado incluso de color, ¿no? Y nosotros todavía no queríamos creer lo que nos esperaba. Hasta llegar al campo, al ver la fortaleza y todo eso, una vez más, el alma que se nos cae en los pies. Me parecía que en aquel día yo creía que nos iban a fusilar a todos. Entramos al campo,
ya un montón de oficiales, bien vestidos, elegantes, y siempre acompañados con los perros. Y en alemán, los gritos, ¡va, va, va! No comprendíamos el alemán, pero comprendimos lo que quería decir. Y finalmente nos dicen en español, vosotros que acabáis de entrar por la gran puerta, no saldréis más que por la chimenea del crematorio. Yo no sabía nada de cárceles, yo no sabía nada de gente sin escrúpulos. Allí veo los primeros triángulos, los nuestros, el azul con la S, el negro, los gitanos, el verde, los asesinos, el rosa, los maricones, el rojo, los políticos, el rojo con la P, los polacos, el rojo con la F, los franceses, y así incalculable. Dos palabras, más bien, que había que comprender y se comprendía enseguida. La primera, verboten, aquí todo está prohibido. Y la segunda, sabotaje, garatua, atención a lo que haces. Esas eran las dos palabras, ¿cómo dice?, mayores del campo. Entonces nos dieron el número de matrícula, el 4534. Y el alemán que me la dio, que era un criminal, un triángulo verde, me dijo, sobre todo, dilo en alemán, porque te lo preguntarán. Es el Fundum für sich, für und Dreisig. Y coño, me se quedó clavado. Y siempre fue un Pierce Firon Dreisig, el 4534. A los españoles nos han dado siempre una matrícula especial, con números que habían servido ya dos o tres veces. Porque estábamos llamados a desaparecer sin dejar huella. Cuando entraba, lo primero que hacían era mirar a ver los más jóvenes, se lo digo claramente, era para ver si podían hacer un maricón, una java, una querida, ¿comprende? Y yo nunca me sometí a eso. A partir de ahí éramos, formamos parte del mundo de los muertos en vida. Porque una vez que habíamos pasado la puerta del campo, estábamos condenados a morir, desaparecer. La media que daban eran 6 meses. Es decir, la energía que uno llevaba, que con la poca comida y trabajo duro, la media era de 6 meses. A los judíos los daban 15 días. Y al cabo de 15 días había judíos que todavía, de alto de la cantera, los tiraban abajo. Yo os voy a decir claramente que yo he querido suicidarme allí. Y camaradas que yo he tenido conmigo, en los momentos más duros, me han dicho, tú eres un cobarde. Al final de la jornada, pues llegaba el comandante del campo, bueno, hoy me hace falta tantos a salir para que sean eliminados de una manera o de otra. Los jefes de barraca nos daban un basto. Y el comandante, bueno, esta fila, tú a izquierda, tú a derecha, el que caía en el marco, en el lado, es esto, destinado a ir eliminado de una manera o de otra, rápidamente. La población civil era una mala bestia. No querían, no sabían nada, y pasaban los muertos por delante de su puerta y por la acera caían y ellos no veían nada. A mí que no me vengan con cuentos de que no lo sabían. Lo sabían todos muy bien, porque los transportes de presos subían de la estación al campo a pie y pasaban por todo el pueblo. Estábamos en el trabajo y entre nosotros decimos, hay que hacer lo posible para que alguien pueda salir de aquí. Y el que salga de aquí, que pueda contar este infierno, porque no se conoce la historia. Decimos, ¿qué se puede hacer para que alguien pueda salir de aquí? No tenemos ninguna esperanza. Era, mi única obsesión era eso, salir para cagarme en la madre que los parió. Y así fue.
A principios de junio de 1944, las tropas aliadas desembarcan en las costas de Normandía. El ejército alemán, mermado por sus derrotas en el frente ruso, comienza una lenta pero inexorable retirada. La guerra ha cambiado de rumbo. La resistencia, y con ella los guerrilleros españoles, intensifica su actividad. Por fin no voy a perder una guerra. Por fin voy a ganar una guerra. Y esa fue la euforia desde el desembarco, la euforia ante los avances de las fuerzas aliadas y ya la perspectiva que parecía fatal de la derrota alemana, de la derrota del nazismo, con una euforia extraordinaria. El problema era de resistir, poder aguantar. Porque a partir de ahí, entonces para nosotros, hasta ese momento, no teníamos ninguna esperanza. Sabíamos, estábamos ahí, condenados, para no salir, pasar el tiempo. En la retirada, los alemanes evacúan los campos y los muertos los meten en vagones y se los llevan a Mauthausen porque no les da tiempo quemarlos en los campos, en Auschwitz, Treblinka, compañía. No les da tiempo a quemarlos, a enterrarlos o a hacer lo que sea para que los rusos no vean todo aquella barbaridad que han hecho. Y los meten en vagones y los mandan a Mauthausen, Buchenwald y Dachau. Y los que vienen a Mauthausen son 7 vagones. Los 7 vagones empezamos a descargarlos a las 7 de la mañana. Y todos empiezan a vomitar y a ver. Y nada más quedamos un ruso y yo. Se conoce que éramos los que no teníamos escrúpulos o yo ya no sé lo que fue. Y nos tuvimos que mamar desde las 7 de la mañana de aquel día hasta las 5 de la mañana del día siguiente descargando muertos. Y ya llevaban los muertos, ya llevaban de 10 a 12, 15 días muertos. ¿Ya? Catipenda. Se salté por la alambrada. Y ahí abrí la puerta, la puerta de Mauthausen la abrí yo. Y después fue ir a la armería directamente, coger la armería y repartir fusiles. Los americanos llegan aproximadamente hacia las 5 de la tarde. ¿No? La puerta se abre, el campo ha desaparecido y en menos de 2 yo veo a otro, no sé si era ruso, yugoslavo, en fin, un lengua eslava, que viene con 2 o 3 conejos del cultivo de los SS. Y da, no sé si tenía 3, da 2, y él guarda 1 con otro camarada suyo, coge una pata cada uno, ¡bum! Y a comerlo vivo. La carne viva. Me quedé hecho una mierda, porque me quedé con 32 kilos. Un tío con 24 años. 32 kilos, los huesos. El pueblo francés se tiró a la calle. El pueblo parisino se tiró a la calle. Pero se tiró a la calle junto con los guerrilleros españoles que entraron en la defensa de París. Aquello fue apoteósico. O sea, hubo un desfile por el Arco de Triunfo. Pero hubo un
uno, el que más me impresionó fue la manifestación, desfile-manifestación, la desfile-manifestación que se hizo al cementerio de Père Lachaise, al cementerio de los fusilados, donde enterraban a todos los que mataban los alemanes. Cantidad, y muchos españoles. Y en todo el trayecto, los que se llevaron la ovación y no pararon en todo el trayecto, fuimos los españoles. Yo fui de los que pensaron que el final victorioso para las democracias de la Segunda Guerra Mundial entrañaba, pero así, fatalmente, la libertad de España, el restablecimiento de la democracia en España. Y ese disgusto sí que lo sentí. Si alguno de nosotros, yo lo digo yo, pero si alguno de nosotros hubiésemos sabido de la manera en que íbamos a estar pagados, seguramente hubiésemos dicho para tu tía, aquí yo no pego tiros. Los únicos vencedores, porque han sido vencedores en la Segunda Guerra Mundial, que quedaron vencidos después de esa victoria, y los olvidados, desde luego. Todo esto se debe al trabajo, al esfuerzo, a la lucha que se hizo entonces, que se llevó a cabo entonces. Ese debe a los muchos hombres y mujeres que cayeron frente a los piquetes de ejecución. Y eso es lo que no hay que olvidar. Hombre, yo creo que sirvió para alguna cosa. A pesar de las cosas van en decadencia cada día más. Pero momentáneamente sirvió para mucho. Sirvió para evitar aquella opresión que se ponía al mundo, aquel sistema que no podía admitirse, volver otra vez a una cierta, una libertad, si quieres, vivir libremente. Y yo creo que es lo principal. Esta bandera ha sido hecha por los que tenían esperanza todavía de salir de Mauthausen. Los pocos que tenían esperanza. Creo que ha servido para que se vaya adquiriendo conciencia de lo que se debe de hacer. No creo que soy el único que pueda hacer esto, pero creo que puedo contribuir a que se vaya adquiriendo conciencia de esta necesidad de rescatar la verdadera historia de España en los últimos tiempos y la verdad de lo que ha sucedido, y no solo en España, sino en Francia también y en el mundo. Creo que es muy necesario. Cuando miro hacia atrás, no puedo dejar de pensar en la cantidad de compañeros que han caído. Y creo que eso me da fuerza.